día más nos hemos venido a la Escuela Infantil Municipal de La Granja, pero no es un día cualquiera y habitual. Hoy hay una fiesta, la fiesta de graduación de 26 de sus alumnos. Vamos a ver qué nos cuentan los protagonistas. ¿Se han callado? Sí, claro. Sí, lo que les pasa es que extrañan mucho. Son muy pequeños y ellos extrañan todavía. En cuanto viene alguien que no sea muy conocido, pues lloran y entonces ya aquí como la gallina con los pañuelos y ya está, no hay más. ¿Y cuántos años tienen? Pues estos tienen entre 0 y 1 año. Son los más pequeños, el grupo más pequeño. Entonces, por eso no salen ahora a la fiesta de graduación, porque ellos tenemos que seguir llevando su ritmo, tienen que comer y dormir su siesta y no hacerle pasar mal rato. Todo que ellos estén tranquilos y contentos y ya está. Y lo están jugando desde primera hora de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo es el día a día en esta clase? Pues cuando llegan tenemos hasta un rato de juego libre, porque tampoco la entrada es algo muy estricto. Van entrando cada niño a su ritmo, cuando los papás pueden arreglarlos y traerlos. Otros llevan a los otros al colegio y vienen un poquito más tarde. Luego ya nos ponemos con una actividad un poco programada, arreglo a la edad que tienen, pues pintamos en la pared, como estáis viendo, hacemos puzzles, construcciones, aros, pelotas. Y luego lo sienten un rato, que es casi el rato que más les gusta, que le cantamos canciones, le cantamos cuentos, así muy gesticulados y todo eso, que les encanta. Y ya está, luego salimos un ratito al recreo, pasamos, los cambiamos, los preparamos, que es lo que estaba haciendo ahora mismo, prepararlos, los limpiamos un poquito la cara, las manos, ponemos los baberos y les toca comer. Y luego ya, pues un ratito de relax y en las hamacas y a dormir. Juan, ¿y cuántos años llevas trabajando aquí en el centro? Yo qué sé, yo creo ya 27 quizás. Ajá. 27, muchos años. Sí. ¿Y qué es lo más gratificante, Juani? Hombre, porque ya cuando llevas tanto tiempo, es que esto es tu vida también. O sea que gratificante pues el día a día. Los niños dan mucho trabajo, porque es cierto, pero es muy gratificante trabajar con ellos siempre, eso siempre. Cada año cuando ya los terminas, los que se van, que los tenemos 3 años, pues te da mucha cosa, parece que se va un poquillo parte de ti. A otro año empiezas con otros y eso es lo que hay y ya está. Pero contenta, los niños se trabajan muy bien. Hemos dejado la clase de Juani y nos hemos venido a la de Carmen, que estaba con los últimos preparativos y contrarreloj, como quien dice, ¿no? Sí, sudando a chorro, mira, porque es que tengo los niños que para controlarlos y para que estén limpios, hemos comido, vale, y para que esté todo preparado, pues hay que darse prisa. Carmen, ¿quién está ahí atrás? Carmela, que está haciendo pipí todavía. Carmela, que está haciendo pipí. La dejamos tranquila, porque eso son cosas en las que uno tiene que estar muy tranquilito. Y los demás protagonistas, a ver, ¿cómo se llaman, Carmen? Vega, Blanca, Jimena, Natalia, Alex, Daniel, Ismael, Samira y Maricortes. Hola, chicos, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¿Os lo pasáis muy bien aquí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que estás preparando, Carmen, en estas bolsillas, como nos comentabas? Preparando pues las actividades que hemos estado haciendo durante todo el curso, las fichas y los trabajos ya van ahí metidos, y con unas fotos de grupo y para que se lo lleven a casa, porque consideramos que ya es fin de curso, aunque luego continuamos, ¿sí? Pero de las actividades ya hemos finalizado. ¿Y qué valoración haces de este curso, Carmen? Muy buena. Tengo unos niños, es verdad, Tengo unos niños estupendos, porque son unos niños que responden muy bien a las actividades y participan mucho. Muy bien, estoy muy contenta con este grupo. Juani tiene a los más pequeños, sí. ¿Y las edades de los tuyos? De 1 o 2. Ya han hecho 2 añitos muchos, solamente faltan 3 que no han hecho 2 añitos. Los demás ya tienen todos 2 añitos, menos 3. Carmen, ¿cuántos años llevas trabajando en el centro? Llevo 25 años. 25 años. 26. Y se lo he preguntado también a Juani, ¿lo más gratificante de trabajar aquí con los más pequeños? Pues es que es muy bonito trabajar con ellos, porque es que cada día te sorprende y no es inexplicable, porque es muy bonito trabajar con ellos. Y si nos despedimos de la clase con una canción así rapidita, ¿puede ser? Vale. A ver, ¿cuál? ¿Cuál podemos cantar, Carmen? ¿Qué cantamos, chicos? Vamos. ¿Queréis que cantemos? Sí. Siéntate, que vamos a cantar. Venga. 1, 2 y 3, venga todos. Araña, arañita, sube la escalera. Araña, arañita, sube la escalera. ¡Pum! Y se cayó. Pero venga, chicos. ¡Bien! ¿Sabéis aplaudir? ¡Venga! ¡Bien! Pues muchas gracias, chicos. ¡Feliz verano! Y muchas gracias a ti también, Carmen. De nada. Que nos hemos colado en otra clase aquí en el centro y creo que vosotros os vais a graduar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Tú cómo te llamas? A ver. Alessandra. ¿Y cuántos años tienes, Alessandra? 3. 3. Y ahora tenéis una fiesta, ¿verdad? Sí. ¿Una fiesta en la que va a haber música? Sí, en la que va a haber música. Música. Y también va a venir papá y mamá, ¿que sí? Sí. ¿Y cómo se llama la seño? Cristina. Cristina. Pues vamos a hablar con la seño. A ver, porque Cristina les está peinando, les está poniendo guapos, porque hoy es su día, ¿verdad, Cristina? Sí, hoy es un día especial para ellos. Sí. Ya saben que se van al cole de mayores. Eso es. ¿Y están nerviositos? Bueno, un poquito, sí. ¿Sí? Notan que algo va a pasar, sí. Bueno, tú llevas relativamente poco aquí con ellos. Yo estoy de apoyo, su educadora es Carmen Ayuso, yo estoy de apoyo ahora con ellos. Bueno. Me toca graduarlos. Bueno, y les has cogido mucho cariño. Sí, con poquito tiempo enseguida se les coge cariño. Les habéis preparado también unos regalitos. Sí, unas tazas. Mira. Y aparte la hoja... Vamos a verlo porque merece la pena... Que son todos regalitos hechos a mano, ¿verdad? Aquí tenemos los nombres de cada uno de los niños y niñas que se gradúan hoy, ¿verdad? Sí, esas son las carpetas con sus trabajos. A ver, vamos a verlo, Cristina. Estas son las carpetas con los trabajos que hacen normalmente durante todo el trimestre. Claro, mira qué bien se lo ha pasado. Con sus boletines de notas. ¡Qué bien! ¡Qué chulo! Luego en esta carpetita les hemos metido la orla y un CD con las fotos de todo el año. Les hemos hecho un vídeo para que tengan ese recuerdo. ¡Qué chulo! Recuerdo, con todas las actividades que se van haciendo en la escuela infantil. Bueno, pues Cristina nos va a enseñar también la tacita que se les va a dar de la Escuela Infantil de La Granja, para que tengan un recuerdo, para que se tomen el colacao, para que se tomen la leche. Que cojan fuerzas por las mañanas. Estamos preparando el acto de graduación. El acto de graduación es el cambio de fase. Empiezan los alumnos que salen del primer ciclo de infantil, pasa al segundo ciclo de infantil, que ya lo hacen en los colegios, en los centros escolares. Entonces este año graduamos a 26 niños, 2 aulas enteras. y estamos preparando el acto, que lo han preparado con las educadoras y el equipo del centro con mucha ilusión y muchas ganas. Están los padres ya esperando ahí fuera para que comencemos a darles sus diplomas y bueno, los protagonistas son ellos, son los niños. Lo dices con una sonrisa, pero también con un poco de pena, pues sí, porque se marcha. Sí, esta mañana cuando estábamos preparando todo el salón, la sala de fuera y las orlas y los birretes y todo, lo decíamos. Digo, a mí es que cada año me da muchísima pena cuando se van, me da como cosa, porque son muchos años y mucho tiempo y muchas horas las que pasan aquí. Entonces les tomas, por supuesto, y las edades que tienen. Los vas viendo crecer, pues cuando hay muchos niños que han venido aquí desde los 4 meses. 4 meses, 1 año, 2 años. Entonces son edades que ves cómo crecen y eso te marca mucho, porque los vas creciendo muy rápido. Y cuando se acercan y te dan un abrazo, te cogen de la pierna y... Súper cariñosos, porque los puntos de referencia a estas edades somos nosotros, las familias y nosotros. Aquí pasan 7 horas, o sea, pasan muchas horas aquí jugando, se lo pasan fenomenal, porque todo, ya sabéis que trabajamos el tema, todo lo educativo, pero también de una forma lúdica. La adquisición de hábitos, que es lo que se trabaja en esta primera etapa de educación infantil, es eso, la adquisición de hábitos, pero todo a través del juego y a través de actividades educativas, pero también lúdicas. Están nerviosos. Sí, sí. Además ya con el calor se ponen tremendos. Mira, les han hecho una flor este año. Aquí las educadoras, es que si no se inventan una cosa, se inventan 20. Cada vez se inventan algo más. Digo, este año también la flor. O sea, cada año se inventan una cosa diferente, sí. Bueno, y yo, bueno, pues la ocasión está, lo merece, sí, y es un día muy especial. Sí, sí, sí. Inma, ¿te sabes el nombre de los protagonistas? Sí. Venga, vamos a ver. Empezamos por Daniela, Óscar, Genaro. Este es que este ha llegado hace poco y este niño es... Diego, que es el hermano de Rafael, que está en otra clase. Aurora, Alma, 2 almas tenemos, sí. Jesús, Alejandro, Alessandra, Marta y Marta. Tenemos repetidos los nombres. Muy bien, tenemos 2 Martas, 2 almas. 2 almas tenemos, sí. Pues nada, sí, chicos, muchísimas felicidades, que disfrutéis de vuestra fiesta y que paséis un verano súper chulo, ¿vale? Alma, ¿qué te pasa? Alma, ¿qué te pasa? Adiós. ¿Qué es el cumpleaños de papá? Espérate, no cortes, Paco, que me voy a acercar despacito a Alma porque quiere decirnos una cosa. ¿Qué es el cumpleaños? ¿De quién es el cumple? De papá. ¿Y cómo se llama papá? Sí. Muy bien. ¿Y qué le has regalado a papá? Un regalo de muñeca. ¿Y un besazo le has dado esta mañana cuando lo has visto? Sí. ¿Y qué le has dicho? Papá, te quiero... mucho. Muchísimo, ¿a que sí? Sí. ¿Y va a haber tarta hoy? Sí. ¿Sí? ¿Me guardas un trocito? Sí. Vale. Bueno, ¿te lo has pasado bien este año? Sí. ¿Y a qué cole vas a ir, Alma? La de los mayores. Ah, el de los mayores, porque tú ya eres muy mayor, ¿a que sí? Bueno, ¿nos dices adiós? Adiós. Pues estamos en la otra clase con los niños y niñas que se gradúan hoy también, Pepa. Hoy también, hoy vamos de graduación. ¿Estás tristona o no? No, porque todavía queda curso. La tristeza llega dentro de un mes, que es cuando se van de verdad. Ahora contento porque esto es una fiesta, nos lo pasamos muy bien. Nos comentaba Inma que has decorado la clase para esta fiesta. Claro, sí, para la ocasión. Ahí están ellos todos vestidos de graduados. Sí. Que es la foto que llevan en la orla luego, pero bueno, hemos estado aquí organizando un poquito para meternos en ambiente. Llevamos ya una semana decorando con los gorritos, con todo. ¿Cómo ha sido este año, Pepa? Pues como todos los años, estupendo. ¿Sí? Lo único que ellos se hacen grandes y nosotros nos hacemos mayores. Ese es el problema. Bueno, muchas actividades. Muchísimas, en todos los ámbitos. Han trabajado muy bien porque son muy colaboradores, son muy inquietos. y eso les hace que ellos vayan pues nada más que queriendo hacer de todo, a veces de más, a veces de más. Tenemos a 13 protagonistas y quiero que nos presentes, a ver. ¿Quiénes son los protagonistas? Todos ellos. Ah, los 12. Sus nombres, a ver. Sí, venga, pero eso te lo dicen ellos. Sí. Venga, ¿tú cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Yoram. Vale, ¿y tu compañera cómo se llama? Sara. Sara. No, Irene. ¿Irene? ¿Irene te llamas? Sí. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Tu compi cómo se llama? Vero. Muy bien. Y nos vamos acercando por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y tú cómo te llamas, vergonzoso? Jorge. Jorge. ¿Y qué llevas aquí en el jersey? Una flor. Una flor, súper chula. Y vamos a ver cómo se llama esta niña tan guapa. ¿Tu nombre? Amba. Muy bien. ¿Y este chico súper chulo cómo se llama? Gabriel. Gabriel. Muy bien. Y aquí tenemos a otro protagonista con estos ricitos y que tiene muchas cosquillas, cosquillas, cosquillas. ¿Cómo te llamas? Ato. Muy bien. Y la niña que tiene este lazo blanco tan bonito en la cabeza se llama... Me llamo Clara. Uy, Clara, ¿y qué llevas en la muñeca, Clara? Una flor. Una flor. ¿Y la has hecho tú o te ha ayudado Pepa? Me ayuda Pepa. Te ha ayudado Pepa. Y también vemos a este niño súper guapo que la han peinado también y que tiene muchas cosquillas, cosquillas, ¿y se llama? Muy bien. Y este niño con la flor rosita en la cabeza se llama... Diana. Muy bien. ¿Y tú? Carlos. ¿Y tu compañero que está allí al final, ¿Cómo te llamas? Oh, ¿sabes tú cómo se llama tu compañero? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿os lo habéis pasado bien este año, chicos? ¿Sí? ¿Tú te lo has pasado bien este año? Sí. ¿Te ha gustado venir a clase? Sí. ¿Sí? ¿Y nos dices adiós? Adiós. Aunque todavía les queda un mesecito, pero que se va una parte del corazoncito pues con estos niños. Al final es que pasan aquí la mayoría de ellos desde muy pequeñitos hasta que tienen que ir al cole, entonces son muchos años con ellos. Al final es prácticamente, hombre, no sus hijos, pero como si lo fueran. Y esta fiesta a la que estamos todos invitados consiste en eso, en entregarles la fotito... Claro, un detallito para que se acuerden de su paso por la guardería, el compartir con los padres también esta celebración... Y bueno, pues es un día de celebración, un poquito triste porque ya se marchan, pero bueno, también contentos porque la vida sigue, son... Se hacen mayores, tienen que ir al cole y ya está, solo es un paso más. ¿Qué sensaciones transmiten los padres? ¿Han estado contentos? Los padres están muy contentos, siempre con la guardería, con el servicio que les prestamos. Se hacen reuniones con ellos. Yo he tenido la oportunidad de venir a alguna de esas reuniones y siempre me transmiten lo contentos que están con el personal, con las instalaciones, con todo. Un servicio muy necesario. Pues muy necesario en la ciudad, nuestra escuela infantil pues es necesaria porque es una de las medidas que tenemos de conciliación. Y bueno, pues estamos siempre a tope, con las plazas siempre cubiertas y en el momento que se nos queda alguna vacante enseguida se cubre. Mati, yo sé que me vas a decir un 10 o matrícula de honor, pero ¿qué nota le ponemos a estos niños? Bueno, son estupendos, ya los habéis visto. Sí. No me digas cómo han avanzado, cómo tienen su clase de las actividades que han hecho. Hombre, claro, que matrícula de ahí para arriba. Bueno, pues vamos a unirnos a esta fiesta claro que sí. Con los protagonistas, Mati. Con los protagonistas que son ellos. Estamos con Nicolás, que es papá de... Alma. Alma, hemos estado hablando con ella. ¿Habla mucho? Mucho, mucho. La verdad que sí, se ha soltado desde que está aquí, se ha soltado bastante. Ya se nos gradúa, ya va al cole. Ya va al cole, sí. Sí, bueno, pero contentos, contentos con el progreso de la niña. ¿Cuánto tiempo lleva en el CAI? Un año, este año, sí. ¿Qué balance se puede hacer de este añito? Positivo, muy bueno, muy bueno. La verdad que sí. ¿Contenta? Muy contenta, muy contenta. Ella estaba muy contenta de venir aquí y nosotros también, claro. ¿De dónde sois? Pues yo soy argentino. Veníamos de Sevilla. Mi pareja es de aquí, de Ciudad Real. Y bueno, este año hemos venido aquí a Ciudad Real y bueno, muy contentos. La verdad que sí. Pues bienvenidos, que disfruten de la fiesta, de esta fiesta de Alma. Muchas gracias, gracias. Mamá de Alessandra. Mamá de Alessandra. Hemos hablado con ella. No me extraña. Bueno, no nos ha contado muchos secretos, pero nos ha dicho que estaba muy contenta. Muy contenta, sí, como nosotras también. ¿Cuántos añitos lleva aquí en el CAI? No, solo uno. Un añito. Un añito. ¿Y por qué decidiste traerla aquí? Bueno, un poco porque me hablaron muy bien de la guardería y la verdad es que estoy muy contenta. Y cuando llega a casa Alessandra... Bueno, encantada de la vida. Ella me cuenta lo que hacen al día y al día siguiente ya está deseando de venir otra vez, es verdad. Y en unos mesecitos al cole. Al cole, ya empieza en septiembre. ¿Tiene ganas? Bueno, no quiere cambiar de cole. Dice que le gusta este, pero claro, aquí ya no se puede, ya ha cumplido el año, ya no se puede traer más. Una fiesta para ellos muy especial porque ellos son los protagonistas. Ahí está, este año sí. Así es que contentos todos. Pues nada, que los paséis bien. ¿Y esta niña cómo se llama? ¿Se llama? ¿Cómo te llamas? Buenos días a todos. Afri, África. Afri. Adiós, Afri. Y adiós. Dile un besito. Tiene cosquillas, tiene cosquillas. Ah, adiós, Afri. ¿La niña cómo se llama? Pues se llama Marta González Pérez y bueno, he hecho un año de guardería y estamos todos muy contentos con la guardería y con la profesorado que hay aquí. Y cuando llega a casa, ¿qué os cuenta? Bueno, que se lo pasa muy bien, que ha comido todo, dice que ha comido sopa, pescado. Muy bien. Entonces, pues muy bien, muy bien. ¿Y con ganas de ir al nuevo cole de mayores, como dicen ellos? Bueno, eso ya se lo piensa más, porque ahora con la calor le cuesta más trabajo madrugar, pero sí, con mucha ilusión, porque como van las hermanas, pues entonces, muy bien. Pues enhorabuena para ella y enhorabuena para vosotros. Pues muchas gracias y nada, hasta la próxima. ¡Feliz verano! Lo mismo digo. Con la mamá de Ip. Sí. Está muy contento. Sí, está muy contento. Pepa ha sido una excelente profesora. La quiere un montón, vamos, la queremos un montón y muy agradecidos con ella. ¿Y ya a qué cole de mayores va a ir? Va al colegio Pérez Molina con su hermano Aitor, que también estuvo aquí, y su profesora de Aitor fue Carmen. Y cuando llega a casa, ¿qué te cuenta? Que ha comido mucho y que ha hecho muchas tareas. Muy bien. ¿De dónde sois? Somos de Ecuador, pero llevamos muchos años aquí. ¿Contentos? Muy contentos, la verdad que sí. Pues feliz verano y que empiece bien el cole. Muchas gracias, igualmente. Mi amor, mira lo que hace. Mira. Adiós. Dile adiós. Adiós. Pues con Marta y con todos sus compañeros despedimos este reportaje en el CAI de La Granja. ¿Te la has pasado bien, Marta? ¿A que sí? Nosotros también. Hasta la próxima.